traigo un vídeo que no tenía para nada pensado hacer, porque el último vídeo que hice fue el de las rebajas. Y hoy os traigo otro vídeo de las rebajas. No lo tenía pensado hacer porque no me gusta subir dos vídeos seguidos de compra. Tengo casi todo de Zara, luego tengo algo de Pull&Bear y de H&M, que nos encanta ir así cada vez que podemos a pasar el día, porque hay más cosas aquí desde luego, y están las tiendas, y a mí no había ido todavía de rebajas físicas porque lo que compré otra vez había sido online, así que me dio todo el gusto, comimos por ahí, estuvimos todo el día de compras. Y por un lado es bueno, pero por otro, como los hombres son así, tuve que mirar un poco rápido. A ver, se portó bastante bien, pero aún así yo hubiese mirado más despacio, pero hay que comprenderlos, intenté ir rápido. Así que cuando vi esto no me lo pude dejar allí, porque a ver... Una sweatshop es un taller de trabajo esclavo que manufactura bienes de consumo para corporaciones multinacionales que intentan cumplir con tanta demanda. Fundadas en la Revolución Industrial, en los barrios de Estados Unidos e Inglaterra, pues allí se dieron los grandes cambios hacia la modernidad, pero todo tiene un precio. La primera caricatura que criticaba este sistema ya mencionaba a México y a Vietnam y pedía a las personas que reflexionaran cómo vivían quienes habían maquilado sus prendas. Hoy, las sweatshop están escondidas en países en vías de desarrollo, pues pagan salarios mínimos, evaden impuestos y mantienen limpia la imagen de la compañía. En estos talleres nacerán y morirán millones de personas, con comida podrida, sin ventilación, trabajando hasta 2 días sin parar, sufriendo abuso sexual, físico y mental a diario. Algunas fábricas pueden ser desde grandes terrenos hasta pequeñas recámaras. Se engaña a las personas más pobres para que acepten trabajar, con promesas de comida, descanso y casa. Pero una vez dentro, ya no se les permite salir. Se les pagan apenas unos centavos y solo descansan cuando se quedan dormidos en las máquinas, por lo que sufren graves lesiones. Algunas personas se han manifestado sin sentido y otros han decidido suicidarse. Apple perdió a varios trabajadores de esta forma y su solución fue sellar las ventanas y puertas. Las estructuras de estas fábricas son tan deplorables que los derrumbes e incendios son muy comunes, acabando con familias enteras año tras año. Quienes se manifiestan no ganan nada. El problema que tenemos con cómo funciona el capital en esa instancia en particular de la mercancía, de los procesos simbólicos, de la fetichización de los productos, es que se esconde, está absolutamente escondido el proceso de producción. Entonces uno sabe que existe ese tenis, pero uno no sabe qué es lo que tuvo que pasar para que ese tenis fuera producido y fuera a costar tal precio. Ese proceso de producción está absolutamente cegado del consumidor, ¿no? Que es donde está justamente el hecho de que quien hizo ese tenis pues fueron manos de niños, por ejemplo, o personas con jornadas laborales infernales. Prenda pasa por este proceso: recolectar el algodón, cortar la tela, coser las partes, teñir la prenda, cortar los hilos que se salen y transportar a las bodegas. Una camiseta sencilla hecha en Bangladesh sale en $2. La misma camiseta hecha en Estados Unidos sale en $11 y nos la venderán en $50. Los únicos que ganan son los empresarios. No solo la industria de la moda es la que tiene campos de concentración en países tercermundistas. También la industria del café, el maquillaje, de los autos, de los electrodomésticos, del chocolate, del cereal, de decoración, casi todo, ¿no? Pues la página slaveryfootprint.com te hace un cuestionario de las cosas que posees para calcular cuántos esclavos han trabajado para ti. Una persona promedio tiene 30 esclavos. Lo peor es que estos esclavos en su mayoría son niños,
Los dueños los prefieren porque sus manos son pequeñas y pueden trabajar las semillas, los minerales, la basura o los hilos más rápido. Juega con el deseo, juega con la psicología de la gente, juega con el estatus, juega con el nivel social. Lo que es diabólico en el sistema en el que estamos es justamente que no sea transparente el sistema de producción de los objetos. Estas chicas en Inglaterra no se tomaron esta información tan seriamente y siguieron comprando en las tiendas que te mostramos. Pero llegando a su casa se encontraron estos mensajes escritos con hilo. Condiciones sweatshop denigrantes. Yo creo que un modo de inyectar a la gente de cómo hacer consumo, porque en realidad hay que hacer una educación de cómo se hace el consumo, tiene que ver con transparentar los procesos de producción. Y ahí entonces la gente realmente entiende que no es lo mismo comprar un calcetín acá que comprarlo acá. Y se pregunta, ¿dónde voy a gastar mi dinero? ¿En algo local? En este caso como mexicano, ¿no? O en algo, pues, quién sabe dónde ha sido producido. Entonces, ¿dónde compro? Busca prendas de segunda mano, vintage, hechas en tu país, artesanales, hechas en pequeñas cantidades. ¿Estarías de acuerdo a pagar más por lo mismo? Porque lo que tú pagas por una playera es lo que pagas por liberar estos esclavos. Tus esclavos.